Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, hoy 29 de junio tenemos una hermosa solemnidad, la solemnidad de estos dos grandes apóstoles, la solemnidad de estas dos grandes columnas de la Santa Madre Iglesia Católica, Pedro y Pablo. Sí, los dos apóstoles mayores realmente. Nadie más como ellos sobresalen. Pedro, el apóstol, cabeza de los doce, columna de la base de la Iglesia de Cristo. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Y Pablo, este gran hombre de Dios. Este gran hombre de Dios. Hermanos, hermanas, y nosotros en esta escuelita, en este subprograma, cada vez que celebramos un apóstol, hablamos del antes y el después de este apóstol. ¿Cuánto más, hermanos, hermanas, en la vida de los dos apóstoles mayores de la Santa Madre Iglesia Católica? Y del cristianismo, ¿verdad? El cristianismo, digamos, lo fundó Jesús, y hay muchos cristianos que no son católicos, que no admiten que la Iglesia católica es la Iglesia de Cristo. Bueno, son nuestros hermanos, pero trabajamos para que ellos realmente reconozcan que Jesús fundó una iglesia. No dos iglesias. Jesús no fundó diversidad de denominaciones. Testigo de Jehová. Testigo de Jehová. Mormones. Nemonitas. Bautistas. Pentecostales. Anglicanos. Luteranos. Calvinista, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Imagínense a Jesús fundando esa iglesia, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Jesús fundó una iglesia, hermanos, hermanas. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. La fundó sobre 12 apóstoles, 12 columnas. Y de esos 12 apóstoles, una cabeza, Pedro. Y solo la Iglesia Católica tiene a Pedro, hermanos y hermanas. Los ortodoxos, que son los más cercanos a nosotros, no tienen a Pedro. No tienen a Pedro. Y Pedro es una verdad vinculante para en el proyecto histórico de Jesús. Pedro es una verdad vinculante en el proyecto histórico de Jesús. Si no se puede vivir un cristianismo auténtico fuera de la Iglesia Católica. Y este es el asunto, ¿verdad?, de cristianismo e iglesia. Cristianismo e iglesia. Debe darse una unidad fundamental.
entre el cristianismo y la iglesia, como lo quiso Jesús, como lo quiso Jesús. La iglesia es el cristianismo es la iglesia. En la iglesia primitiva, una sola iglesia, había esa unidad fundamental, la iglesia de Cristo, el camino, cristianos, la iglesia de Dios que peregrina en Éfeso, en Jerusalén, en Roma. Luego vino la diversidad, la primera división entre ortodoxos y católicos, y luego con el protestantismo, ese gran cisma. La iglesia de Cristo, la iglesia católica, dos grandes columnas, Pedro y Pablo. Hermanos, hermanas, estos dos hombres de Dios nos inspiran. Repito, así como hablamos en cada apóstol de un antes y un después, ¿cuánto más de Pedro y Pablo? Los dos vivieron un antes. Los dos vivieron un antes. Y los dos vivieron un después. Quedémonos con el después de estos apóstoles, que ellos nos inspiren la santidad, el amor, la fe, la esperanza, la entrega, que ellos nos inspiren el martirio. Los dos fueron mártires. Los dos derramaron su sangre por Cristo. Que ellos nos inspiren el amor a Jesús. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo. Y tú sabes que yo te quiero. El gran Pablo, para mí todo es pérdida, todo es basura ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, aprendamos de la pasión de estos dos hombres por Dios, de su entrega, su vida orante, su ser iglesia, pastores, que sufrieron por la iglesia, se desvivieron por la iglesia, amaron la iglesia. Aprendamos, hermanos, hermanas, de Pedro y de Pablo. La Biblia ilumina tu vida. Hoy nos ilumina con el Salmo 49, 15. Dice el texto sagrado: como ovejas son llevados al Sheol, los pastorea la muerte, van derecho a la tumba, su imagen se desvanece, el Sheol es su mansión. Está hablando el salmista de los ricos, los hermanos ricos, que ponen su confianza en el dinero, que ponen su confianza en el poder, que han hecho del dinero su Dios, su norte, su sur, su horizonte. Pero dice de ellos la palabra: como ovejas son llevados al Sheol, al lugar de los muertos, los pastorea la muerte. No los pastorea el buen pastor. Dios no es su pastor. Jesús no es su pastor. Van derechos a la tumba. Su imagen se desvanece. Su poder
su riqueza, su nombre se desvanece. El Sheol es su mansión. La vanidad de la riqueza, la vanidad del poder, la vanidad de la fama. Solo Dios permanece, solo Dios es eterno. Aprendamos, hermanos y hermanas, de la Biblia, aprendamos de la palabra, aprendamos de los grandes hombres y mujeres de Dios, aprendamos de San Pablo, aprendamos de María Santísima, aprendamos de San Pedro. Aprendamos del Verbo de Dios, Jesús. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Qué bien, hermanos y hermanas, estar con ustedes de lunes a sábado en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico La Familia. Hoy, 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo, vamos a tomar, hermanos y hermanas, algunas frases de estos dos grandes apóstoles que cada vez que
celebro esta solemnidad con mi iglesia, pues suelo hacer este comentario de algunas frases de Pedro y Pablo. De Pedro tomamos una que me encanta, de capítulos de Juan, el discurso del pan de vida. Y Jesús desafía a los apóstoles, también ustedes quieren marcharse. Un grupo de discípulos han decidido abandonar al maestro porque consideran que son duras las palabras de Jesús y se alejan del maestro. Jesús desafía a los apóstoles y les dice, ¿también ustedes quieren irse? ¿También ustedes quieren abandonarme? Y el cabeza de los apóstoles, Pedro, dice, toma la palabra en nombre de todos y dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Así responde Pedro, hermosa respuesta. Señor, ¿a quién vamos a ir? Está importante, hermanos y hermanas, a veces los sacerdotes entramos en crisis. Crisis de fe. Crisis de afectiva, de un enamoramiento. El sacerdote se enamora de una mujer. Crisis con la autoridad. Confrontación con el obispo. Y podemos caer en la tentación, hermanos y hermanas, de abandonar el ministerio. No abandonar la fe católica. No abandonar a Jesús, pero abandonar el ministerio. No, realmente no. No. Yo siempre aconsejo, hermanos y hermanas, un sacerdote que descubre que su vocación, el sacerdocio, jamás se le ocurre abandonar, jamás. Jamás se le ocurre abandonar. Nunca hay razón suficiente para que un sacerdote que tenga vocación abandone su ministerio. Repito, nunca hay razón suficiente para que un sacerdote que tenga vocación abandone su ministerio. Fijémonos que aquí estamos como una relación eclesial. Claro, con vinculaciones de fe, pero aquí se trata como de dejar un ministerio, no de abandonar la fe. Pero esto implica una relación, el sacerdocio implica una relación intrínseca con aquel que llama a Jesús. Entonces, aplicando esto de Pedro a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas, no jamás abandonemos nuestra vocación religiosa. Jamás abandonemos nuestra vocación sacerdotal. Si percibimos en la reflexión, en la hondura de la existencia, que sí, porque llega un momento en que uno se da cuenta que Dios me ha llamado a esta vida. Yo puedo salir, puedo abandonar, pero yo sé que Dios me ha llamado a esta vida. Si usted tiene esa convicción, quédese ahí, no salga. Diga como Pedro, ¿a quién voy a acudir? ¿Cómo dejar mi ministerio? ¿Cómo abandonar? Hay que seguir. Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿Cómo abandonarte a ti? ¿Cómo dejar la fe? ¿Cómo dejar la iglesia católica? ¿Cómo dejar la iglesia católica? ¿Cómo dejarte a ti, Jesús? Seamos fieles, hermanos y hermanas.
seamos fieles. Entonces, el sacerdote tiene como fidelidad a su vocación, fidelidad a la iglesia y fidelidad a Jesús. Fidelidad a Jesús. Todos y toda fidelidad a Jesús y fidelidad a la iglesia. Hay tentaciones, hermanos, hermanas, que nos llevan a abandonar la iglesia. El mal ejemplo de un sacerdote. El mal ejemplo de un pastor, de un obispo. El mal ejemplo de un diácono, de un catequista, de un servidor de la iglesia. Nos puede llevar a abandonar la iglesia. Pero jamás, y aquí recuerdo siempre a un gran teólogo, Henry de Lubac, que dijo, nunca hay razón suficiente para abandonar la iglesia católica. Nunca hay razón suficiente para abandonar la iglesia católica. Nunca. ¿A quién vamos a ir? ¿A qué otra denominación? No, yo soy católico. Y la tentación más peligrosa, hermanos y hermanas, es abandonar la fe, abandonar a Jesús. Abandonar a Jesús. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Pues eso decíamos al principio, hermanos y hermanas, como aprendamos de Pedro y Pablo, fundamentalmente a enamorarnos de Jesús o amar a Jesús. Amarlo con todo el alma, amarlo como Dios, como al Padre y al Espíritu Santo, amar a Jesús. Amarlo, es lo que Él quiere, por eso Jesús interroga a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. ¡Wow! ¡Qué confesión tan hermosa! Nosotros, en plural, los doce, creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Y confesemos así a Jesús, hermanos y hermanas. Y confesémoslo sobre todo con el corazón. Adhirámonos a Él, amemos a Jesús. Entonces, en esta fiesta, hermanos y hermanas, de Pedro y Pablo, y amemos a Jesús. Y de Pablo vamos a tomar en los Hechos, capítulo 20. Me encanta este discurso final de Pedro, de Pablo a los Efesios, a los presbíteros de Éfeso. El verso 23 dice Pablo: pero yo no considero mi vida digna de estima, con tal que lleve a término mi carrera y el ministerio que he recibido del Señor Jesús, dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Yo no considero mi vida, no tengo en estima mi vida, que me maten, que me atropellen. A mí lo que me interesa es cumplir la misión que he recibido del Señor Jesús. ¡Wow! O sea, yo no estimo mi vida, que me maten, la persecución, la cárcel, el destierro. A mí lo único que me interesa es cumplir la misión que Jesús me ha encomendado. ¡Wow! Gran Pablo. El gran Pablo. Y luego hemos citado, ¿verdad?, ese texto hermoso a los filipenses. Para mí todo es basura, todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús. Si ustedes me preguntan, Fray José, ¿con qué nos quedamos hoy en la solemnidad? Yo respondo, quedémonos con el amor de estos dos grandes hombres. A Jesús. Busquemos amar a Jesús con el corazón de Pedro.
Busquemos amar a Jesús con el corazón de Pablo. Aprendamos de estos dos apóstoles que lo esencial, y es lo que quiere el Maestro, lo que quiere el Maestro, que lo amemos. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Es la pregunta fundamental. Yo digo, hermanos, hermanas, que en esos compromisos vinculantes que hacemos en la iglesia, por ejemplo, el compromiso de un diácono, el compromiso de un sacerdote, el compromiso de un obispo, el compromiso de un religioso, el compromiso de una religiosa y el compromiso de los casados en el matrimonio. Son los grandes compromisos vinculantes que hacemos, y el compromiso de un adulto cuando se bautiza, que debe leerse siempre el Evangelio. ¿Me amas? Solamente si el esposo ama profundamente a Jesús, va a vivir con fidelidad su matrimonio. Solamente si la esposa ama profundamente a Jesús, va a vivir con fidelidad su sacramento. Solamente si el diácono ama profundamente a Jesús, va a vivir con fidelidad su diaconado. Solamente si el sacerdote ama profundamente a Jesús, va a vivir en fidelidad su sacerdocio. Solamente si el obispo ama profundamente a Jesús, va a vivir en profundidad su ministerio episcopal. Y solamente si los religiosos amamos profundamente a Jesús, vamos a vivir nuestros compromisos religiosos de pobreza, obediencia y castidad, y reproducir a Jesús en esas áreas fundamentales de su ser, pobre, casto y obediente. Luego, hermanos y hermanas, en la fiesta solemne de estos dos grandes apóstoles, quedémonos con el amor de ellos a Jesús. Amemos a Jesús con el corazón de Pedro, y amemos a Jesús con el corazón de Pablo. Que María Santísima, la que más amó a Jesús, interceda para que así sea. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, y las obras de sus manos, y el Dios que bendijo a Abraham, a Isaías, a Jacob, y las obras de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas.